Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en una edición más de La Sobremesa de hoy. Excelente, excelente noche de viernes 28 de enero de 2022. Una noche fría en Veracruz con muchísimo viento. Tome usted sus precauciones, precauciones y sobre todo cuídese mucho con esto que es justamente el estado del tiempo de esta jornada, porque el clima está bastante, bastante fuerte en lo que se refiere al viento, así que muchísimo cuidado y empezamos esta edición de esta forma. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar. Esconde aquellas lágrimas. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta.
te dice espérame. El tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. El mundo de la música está de luto. Uno de los más grandes exponentes de la música romántica, del romanticismo de antaño, de las canciones que eran un verdadero deleite escuchar, con las que se enamoraron millones de parejas en el mundo, de donde surgieron millones de personas, de nuevas generaciones, se fue víctima del COVID-19. Diego Verdaguer murió a los 70 años de edad, luego de varias semanas de estar postrado justamente a causa de esta enfermedad del COVID-19, y sobre todo tras esta situación que envolvió a la familia de ser antivacunas. Tanto él como Amanda Miguel, su compañera por más de 40 años, eran antivacunas. Promovían el no aplicarse las vacunas del COVID-19, desafortunadamente. Esto derivó en la enfermedad que afectó a Diego Verdaguer, que ya planeaba una nueva gira este año con Amanda Miguel por todo el mundo y que llegaría a México a mediados de este año, de acuerdo con lo que estaba planeado. Se dio a conocer la muerte de este grande y fue justamente Amanda Miguel quien publicó en sus redes sociales un mensaje que justamente daba a conocer la triste noticia del fallecimiento de este gran intérprete de Y Volveré, de La Ladrona y de muchos otros temas. El mensaje que publicaba Amanda Miguel era simple: con absoluta tristeza lamentamos informar a todo su público y amigo que nuestro querido Diego, el día de hoy, dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles. Familia Verdaguer Miguel. Más tarde, su hija, la única hija que justamente Diego Verdaguer y Amanda Miguel procrearan de esta historia de amor que surgió a raíz de la música, porque Amanda Miguel era fanática de Diego Verdaguer en los inicios, cuando se conocieron. Ana Victoria publicó en sus redes sociales: hoy dejó el cuerpo terrenal el gran maestro Diego Verdaguer. Descansa en paz el enorme artista, el amoroso esposo, padre y abuelo, el hombre sabio y noble. Con tristeza, con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos que papá el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles. Ana Victoria. Desafortunadamente, la tarde de hoy, jueves 27 de enero, el maestro Diego Verdaguer falleció en la ciudad de Los Ángeles, California, por consecuencias del COVID-19. Desde el mes de diciembre le fue detectado el virus, por lo que fue hospitalizado, pero desgraciadamente hoy dejó de estar entre nosotros. Su pérdida es insustituible e irreparable, pero su obra permanecerá por siempre. Será cremado en Estados Unidos. Esto era lo que publicaba su hija Ana Victoria a raíz de este fallecimiento de este grande de la música, que formó parte de aquella vieja y gran camada de grandes, excelentes e inolvidables intérpretes de la música romántica. Aquellos que era un deleite escuchar, que era un lujo ver actuar, y sobre todo que sirvió para enamorar a millones en el mundo de habla hispana. En México, Diego Verdaguer llegó a finales de los 70 para consolidarse como uno de los más importantes intérpretes del género pop en español y sobre todo para consolidarse como un artista extranjero en nuestro territorio nacional. Dio cátedra en lo que se refiere a la interpretación y a un estilo
inigualable que solamente él, Diego Verdaguer, podía demostrar en el escenario, con su melena un tanto larga para el gusto de la época, su bigote amplio y sobre todo una personalidad magnética que atraía las miradas y atraía las críticas en pro y en contra, pero a final de cuentas los atraía a todos, logró hacer crecer que simple y sencillamente la historia de la música en español se mantuviera por muchos años y aún hoy, con grandes exponentes y sobre todo con grandes referentes. De las últimas presentaciones y producciones en vivo, rescatamos este espacio, este pequeño homenaje que le presentamos de esta presentación que hizo justamente con Amanda Miguel y con el Piano de América, con Raúl Di Blasio, con este gran tema que sin duda era uno de los temas obligados en las veladas románticas y que hoy pasará a ser el legado histórico musical de esta gran historia que hoy ha llegado, no a su final, ha llegado a ese paso trascendental que siempre en los grandes se da, cuando aún más allá de la muerte, aún más allá de su partida de este plano existencial, simple y sencillamente nos demuestran que los grandes no mueren, los grandes simple y sencillamente trascienden. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas. Volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice: espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta edición de La Sobremesa de hoy. Excelente noche de viernes, ya les decíamos, 28 de enero de 2022. Hay unas rachas tremendas de viento en las calles de Veracruz, sobre todo en la costa, derivado del nuevo frente frío que está afectando a la región del Golfo de México y que ha provocado el cierre de la navegación marítima del puerto de Veracruz. Ha afectado relativamente el transporte aéreo en el aeropuerto Heriberto Jara y ha provocado que todos los cuerpos de emergencia estén en la alerta ante el hecho de que ya se están reportando rachas de 106.4 kilómetros por hora de este evento del norte que está afectando en las costas de Veracruz. Esto es lo que marcan las boyas de la administración portuaria. De ya 106.4 kilómetros por hora, así son las fuertes rachas que se están registrando desafortunadamente en Veracruz y la recomendación es que tome usted cuidado si tiene usted que salir a la calle, si tiene usted que salir a realizar alguna actividad en la vía pública, tome usted sus precauciones porque le voy a mostrar una imagen de hace unos momentos justamente aquí en la zona donde nos encontramos. Salimos aquí a la vuelta de la calle y ve usted la fuerza del viento, ve usted cómo se veía hace unos momentos este embate del norte que está afectando a la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y que desafortunadamente pues prevalecerá el fin de semana de acuerdo con los expertos. Gracias por darle manita arriba a nuestro contenido, por acompañarnos en esta edición de La Sobremesa de hoy. Gracias también por suscribirse a nuestro canal de YouTube en Abierto TV y por seguirnos todos los días en nuestra comunidad en TikTok. Aquí le muestro otra imagen de la fuerza del viento. De usted, como por momentos se veía un poquito calmado,
pero pues realmente las rachas huracanadas provocan bastantes daños ahí en la vía pública. Así que si no tiene nada que hacer en la calle, por favor, no se arriesgue, no salga, quédese en casa, cuídese y sobre todo atienda las recomendaciones que emiten los boletines que están emitiendo las unidades municipales de protección civil en Veracruz y Boca del Río. Está disponible el número telefónico del 911 para que en caso de una emergencia usted pueda reportarlo y sobre todo para que tenga usted a la mano si llegase a necesitar asistencia en algún instante por causa justamente de este evento de norte que estamos teniendo. Oiga, le comento rápidamente, hace unos momentos se acaba de dar a conocer un sismo que se registró. El Servicio Sismológico Nacional está confirmando el sismo de magnitud 3.9 grados con epicentro al sur del estado de Veracruz. El temblor se registró a 53 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán este viernes con un movimiento telúrico con una profundidad de 150 kilómetros, permítame un segundo, a las 8:01 están dando los datos la página del Servicio Sismológico Nacional. Lo actualizaron a las 8:01 de la noche, este sismo que se habría reportado aparentemente a las 10, 16, 23 horas de este viernes 28. Un poquito atrasada la información del Servicio Sismológico Nacional, apenas están actualizando su página, tuvieron problemas, pero bueno, ahí estamos. Vamos como todos los días a la información del clima, acompáñenme a ver cómo nos va a tratar para las próximas 24 horas. Se prevé que siga este evento del norte y sobre todo estemos pendientes de los reportes que nos emite nuestro meteorólogo Isidro Cano Luna, que como siempre nos dice, el tiempo también es noticia. Soy Jorge Ernesto Oliva, esto es La Sobremesa de hoy. Muchas gracias por estarnos acompañando, gracias por darle manita arriba a nuestro contenido. Insisto, si no tiene nada que hacer en la calle, no salga, ya se han registrado rachas de 106.4 kilómetros por hora de este evento de norte, así que mucho cuidado y veamos qué nos depara para las próximas 24 horas, de acuerdo con lo que nos dice Isidro Cano Luna, quien siempre nos indica que el tiempo también es noticia. Esto es La Sobremesa de hoy. También es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 28 de enero de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página, El Tiempo También. En el transcurso de este viernes, una masa de aire polar continental proveniente del noroeste y el oeste de los Estados Unidos estará invadiendo el norte, el noreste y el oriente de la República Mexicana. Y ello viene a incrementar la pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia el estado de Veracruz, por lo que los vientos del norte se incrementan a fuertes con rachas violentas. Se prevén velocidades, sobre todo después del mediodía, en 50 a 55. Kilómetros por hora y las rachas en los 80 a los 90 kilómetros por hora, principalmente entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos. Desde luego que la navegación marítima menor debe seguir suspendida en lo que resta de la semana. El descenso de temperatura será notable, sobre todo en el transcurso del día sábado, por lo que la recomendación es a mantenerse debidamente abrigados para evitar enfermedades respiratorias o contagios. Hoy las temperaturas en el norte de Veracruz
Veracruz en Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, 21 grados en máxima, cielo nublado, condición para lluvia, sobre todo en la tarde y noche, con viento del norte, fuerte intensidad, en Tlapacoyan 19 grados, en Misantla y Papantla 20 grados, en Tecolutla y Nautla 21 grados, nublado, lluvia, sobre todo en la tarde y noche, en la zona de costa, con viento del norte en 40 a 50 kilómetros por hora y rachas en 60 a 65 kilómetros por hora. En Vega de Alatorre, una máxima en 23 grados, nublado, condición para lluvias en la tarde y noche, viento fuerte del norte en 60 kilómetros por hora. Pero en el transcurso del sábado, las temperaturas en el norte del estado de Veracruz estarán en máximas entre los 13 y los 15 grados, persistiendo los nublados, las condiciones para lluvias y los vientos del norte en la zona litoral. Para este viernes en Jalapa, Coatepec, Jico, Teocelo, Banderilla, Tlalnehuayocan, una máxima en 17 grados, cielo nublado, lluvias en la tarde y noche principalmente, efecto de nieblas en la región de las altas montañas, Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatusco, Coscomatepec. Las temperaturas para el día de hoy en los 19 y 20 grados, medio nublado a nublado, lluvias, sobre todo en horas de la tarde y noche, así como notable descenso de las temperaturas principalmente en el transcurso de mañana, porque para el día sábado las temperaturas en la región montañosa veracruzana alcanzará máximas al mediodía entre los 12 y los 14 grados, con el efecto de nieblas persistentes, así como lloviznas. Para el puerto de Veracruz y Boca del Río, hoy una máxima en 24 grados, medio nublado a nublado, lluvias generalmente nocturnas, viento del norte en 50 a 55 kilómetros por hora, con rachas violentas en 80 a 90 kilómetros por hora. Para la mañana, descenso notable de temperatura en la zona conurbada Veracruz Boca del Río, ya que la máxima solo llegará a los 19 y 20 grados, persistiendo los vientos fuertes del norte en la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cosamaloapan, Otatitlán, Tres Valles. Para hoy la máxima en 26 y 27 grados, medio nublado a nublado, lluvias principalmente en la tarde y noche. Para el día de mañana, descenso notable de temperaturas con máximas para el sábado en 19 y 20 grados, persistiendo los vientos del norte en la región de los Tuxtlas, un viernes con temperaturas en 22 y 23 grados en Catemaco, Santiago y San Andrés Tuxtla, nublado, lluvias, ambiente de fresco a frío, nieblas durante la noche. Para el sábado la máxima solo en los 17 grados, persistiendo los nublados, las nieblas y las lloviznas, y en el sur de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Chuapas, Acayucan, temperatura para hoy en 25 y 26 grados, mayormente nublado, condición para lluvias, viento del norte en 50 a 55 kilómetros por hora, con rachas violentas en 90 kilómetros por hora. En general, la condición atmosférica se inestabiliza en el territorio veracruzano. Será hasta el domingo al mediodía cuando comience a darse una gradual recuperación en los valores termométricos, y para el lunes, el martes y el miércoles, ya en la próxima semana, una tregua meteorológica con menos nubosidad, ascenso de temperaturas, pero estar atentos para el jueves y viernes de la próxima semana ante la presencia de otro frente frío en el Golfo de México, y de lo cual les mantendré oportunamente informados. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este viernes 28 de enero de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.
presidente de la República presentó una iniciativa para reformar todo esto, que paguemos menos, que las empresas extranjeras no se lleven las ganancias que ustedes pagan. Y decidimos hacer unos foros para debatir el tema de frente a la sociedad, de frente a las y los mexicanos. Queremos que la gente sepa y que se informe para que entre todos impulsemos y apoyemos esa reforma que tiene como objetivo a ustedes. Yo quiero pedirles que tengan la confianza que en la Cámara de Diputados tenemos un compromiso con el pueblo. Y este compromiso es bajar el precio de la luz. Estamos aquí en Veracruz, nos acompaña la Logia Camasónica, luchadores y pescadores. Nos vamos a reunir con todos los sectores y los vamos a estar apoyando. Cuentan con su amigo Mina Tifleco, Sergio Gutiérrez Luna. ¡Bravo! ¡Bravo! Desde 1926 es una tradición familiar que enorgullece a los veracruzanos y fascina a los visitantes. Y tres generaciones no pueden estar equivocadas, porque el sabor de un gran café se reconoce de inmediato. En el Centro Histórico de Veracruz, Gran Café del Portal, sabor que se antoja. Muchas gracias al Gran Café del Portal, gracias a Alita 50 Sabores, gracias al Colegio Nacional de Abogados Penalistas, a ACE también, muchas gracias al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, que el próximo primero de febrero estarán cumpliendo 80 de fundación de este sindicato, de este uno de los más fuertes y más importantes sindicatos de nuestro país. Vaya una felicitación adelantada a todos los ferrocarrileros del país por esta celebración en la que sin duda lo harán unidos y fortalecidos alrededor de su dirigencia nacional que encabeza don Víctor Flores Morales, y aquí en Veracruz la dirigencia de Hilario Lagunes Flores, que ya afortunadamente para los trabajadores ferrocarrileros ya está reponiendo, ya está saliendo adelante del tratamiento médico que tuvo que ser sometido y que pues le permite ya reincorporarse algunas actividades sindicales justamente a propósito de todo lo que pues tenía enfrente el sindicato aquí en Veracruz. Oiga, le platico rápidamente antes de entrar en materia informativa que a nivel nacional, en lo que es la información que tenemos para usted, se reportaron 45,115 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 45,115 casos para hacer un total ya acumulados de 4,873,561 personas infectadas de esta enfermedad en el país. 305,240 personas han fallecido. En las últimas 24 horas se sumaron 437 nuevos casos de COVID-19 en el territorio nacional. En unos momentos más tendremos los datos de cómo se dio el tema en el estado de Veracruz. Recuerde que la Secretaría de Salud Estatal, a diferencia de la nacional, da sus cifras alrededor de las 10 de la noche. Si bien nos va, 10:15, 10:20, ya tendremos la información correspondiente de el resultado, no se le puede llamar de otra manera, del recuento de los daños por el COVID-19 en el territorio veracruzano. Por lo pronto, vamos a entrar de lleno a la materia informativa, y el tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas es lo que tiene que ver con esto de la comisión que estaba formado en el Congreso de la Unión, en lo que es el Senado de la República, para investigar los presuntos abusos que estarían cometiendo autoridades veracruzanas en base a esta famosa ley de ultrajes a la autoridad, que a propósito, por cierto, hoy el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, se dio a conocer que ya habría enviado al Congreso del Estado la iniciativa correspondiente para derogar el delito de ultrajes a la autoridad. Supuestamente, y le digo supuestamente porque apenas hoy se dio a conocer, el martes 25 de
enero, el gobernador habría hecho llegar al Congreso del Estado el documento que establece justamente la iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad. Más adelante le voy a platicar a detalle este tema, lo que tiene que ver aquí en Veracruz concretamente, lo que pasó con el gobernador y esta iniciativa que tenía que presentarla forzosamente, no podía quedarse sin presentarla, tomando en cuenta que al aceptar la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en base al caso de 6 jóvenes que fueron detenidos en diciembre pasado, en septiembre, y que fueron pues prácticamente vejados por las autoridades, acusados de delitos que se evidenció en videos y en pruebas sustanciales que nunca cometieron y que todo obedeció a un abuso sistemático de poder desde la policía que los detuvo, desde los elementos ministeriales que los procesaron, desde los ministerios públicos y los jueces de control y los que llevaban el caso, que se negaban de manera sistemática a liberarlos a pesar de que había evidencias claras de que no habían cometido ningún delito y de que había amenazas contra los dueños de los negocios de la plaza comercial donde fueron detenidos, porque se decía que si entregaban los videos y mostraban los videos del momento de la detención iban a tener problemas, o ahora quién te va a proteger cuando te quieran asaltar, así ese tipo de amenazas. Pues bueno, hoy el senador de la República, Ricardo Monreal, habló de este tema y dijo que pues esta postura que asumió la mayoría de la bancada de Morena de pues prácticamente darle la espalda a esta comisión y desconocerla, pues obedece a que hay ciertas situaciones que a veces se dan en un mundo democrático como el que prevalece en el país, dijo, y que pues simple y sencillamente a veces los senadores de Morena, de su bancada, están con él al 100% y hay algunos temas en los que deciden no ir con él. Vea usted lo que dijo Ricardo Monreal. Hay un acuerdo que se redactó con todos para informar sobre 90 casos y dar por concluido el trabajo de la comisión. Por una razón, yo voy a seguir, pero no como coordinador, no debo de involucrar a todo el grupo, porque debo de reconocer que dentro del grupo hay diferencias. Esos 31 legisladores. Son diferencias y tampoco hoy no me acompañaron todos a una decisión definitiva. Soy muy claro, muy sencillo, muy humilde en decir que en esta decisión de la Comisión de Veracruz no me acompaña el grupo como tradicionalmente me acompaña. Pues así las cosas con lo dicho por el senador Ricardo Monreal. Recuerde que aquí le presentamos en la sobremesa de hoy el tema que justamente tenía que ver con este caso y que pues tenía que ver con lo que había dicho el senador Dante Delgado Ranauro, ex gobernador de Veracruz, y que justamente había hablado de esta situación y de esto que había estado pues sucediendo con el tema de esta comisión, de por qué él dejaba la comisión, Dante Delgado, en su momento, y de cómo se estaban dando las cosas en el Senado, en el pleno del este sector, que es el Senado de la República, justamente a propósito de las diferencias que ya había entre los senadores de Morena y de las otras bancadas de este partido político, sobre todo las otras bancadas del Senado de la República. El caso es que la comisión pues ya prácticamente quedó desintegrada, quedó desarticulada, y pues aunque Dante Delgado insistía en que había más de 80 casos que se habían documentado en el Senado de la República, pues obviamente había que tomar en cuenta esta bancada que justamente, esta
comisión que estaba investigando estos abusos que cometían las autoridades y que desafortunadamente estaban teniendo que ver con problemas de abuso de autoridad, sobre todo al pues ser extremistas en este tema de la comisión de investigación. Los abusos los cometía el gobierno del estado, pero esta comisión que hacía esta investigación de los abusos por el ultraje a la autoridad. Disculpen un segundo, es que nos falló de repente la computadora y me desconcentró un poco. Estaba fallando un poquito un mensajito de alerta que tenemos aquí. Hemos tenido algunos ataques en los últimos días a propósito del tema de la seguridad cibernética. En unos días le vamos a presentar un trabajo que estamos preparando justamente a propósito de esto, que tiene que ver con la inseguridad cibernética que padecemos los periodistas. Pero bueno, oiga, le comento a propósito de los temas que se están dando a nivel nacional e internacional. Todo un escándalo ha surgido a raíz de esta publicación de un video que presentó Latinus, este canal que dirige, que participa Carlos Loret de Mola, junto con Broso, en donde se presentó un reportaje que evidencia estas incongruencias que ya le hemos comentado varias veces aquí en La Sobremesa. Estas incongruencias que tienen que ver con el llamado que hace el presidente a la austeridad. Aquel mensaje en 2020, ¿se acuerda? De si ya tienes un par de zapatos, ¿para qué quieres otro? Si ya tienes un carrito modesto, ¿para qué quieres otro más? Con dos pantalones, dos camisas es más que suficiente. Digo, mensaje bastante claro y bastante lógico, viniendo una persona que vive en un palacio, ¿verdad? Que decidió irse a vivir a un palacio, dejar su casa que había prometido no dejar y que a final de cuentas se fue a vivir a un palacio. Muy congruente. Pero bueno, Latinus presentó este reportaje, le muestro algunas imágenes en pantalla y le comento, hablando de las propiedades del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como puede usted ver, una casa bastante modesta en los Estados Unidos, cuyo valor ronda alrededor de los 20 millones de pesos, la casa en la que habitaba hasta el año pasado el hijo del presidente de la República, y que cuenta pues con todo tipo de comodidades, una alberca climatizada, 23 kilómetros de largo, con todo lo listo, 23 metros de largo, con todo lo listo, todo lo necesario para una buena carnita asada y para una serie de actividades ahí. Ahí está el hijo del presidente, buenísimo, el buen trabajador, el muchacho, bien, pues obviamente bien preocupado. Pero bueno, este trabajo que realizó, ahí tiene usted, por si quiere usted ver el video, ahí está en la página de Latinus en YouTube, realizado por Raúl Olmos, Verónica Ayala y Mario Gutiérrez Vega, la lujosa vida del hijo de AMLO, en uno de los más lujosos y exclusivos fraccionamientos de Estados Unidos. La casa tiene un valor alrededor de 20 millones de pesos, ya le decía, $1,000,000, ahí está. Y curiosamente, según la investigación, era propiedad de uno de los propietarios de una empresa petrolera que pues es donde trabaja actualmente la Kate Schilling, ahí dice, Baker Hughes es la empresa en donde trabaja justamente la esposa del hijo del presidente. Esta empresa que tiene contratos multimillonarios con Petróleos Mexicanos y que tiene que ver justamente con la compra ahora de la empresa Shell. También esta empresa le ha vendido muchísimas piezas y muchísimas cuestiones al gobierno mexicano a través de la hija de la esposa del hijo del presidente, Caroline Adams, quien pues obviamente no oculta su vida de lujos y de excesos en sus redes sociales y además se ufana de participar en las reuniones estratégicas que tienen que ver con las decisiones en materia petrolífera. El escándalo ha llegado a muchos géneros y ha sido objeto de análisis en muchos medios de comunicación a nivel internacional, y hoy por la mañana se esperaba que el presidente de la República emitiera algún comentario acerca de este tema, luego de que ayer, pues al ser evidenciado en que los días en que se supone que el presidente estuvo enfermo de COVID-19, había estado yendo a jugar béisbol, de acuerdo con imágenes que se han dado a conocer, pues resulta que el presidente hoy simplemente guardó silencio en torno a este tema,
no habló absolutamente nada de estos vehículos. Esa es la nueva casa donde vive actualmente el hijo del presidente. Es una casa que tiene un valor aproximado a los 16 millones de pesos. Imagínese usted, 16 millones de pesos, una casa que, pues dijeran, pues es que el muchacho trabaja y es empresario desde hace muchísimos años. No, recordemos que hace 3 años, cuando el presidente estaba por entrar a su cargo, dijo que no sabía qué se iba a dedicar, que no tenía un futuro claro, que no sabía cuál iba a ser su trabajo, y pues bueno, desafortunadamente hoy Latinos pues publica esta investigación en donde se ha establecido esta vida de excesos, de lujos, de despilfarro que vive el hijo del presidente en Estados Unidos, que pues dicho sea de paso, pues se casó con una Miss que resultó pues ser hija de gente metida en el negocio petrolífero y que ahora ya también está metida en el negocio y que pues curiosamente la empresa en la que ella trabaja, cuando el presidente ha hablado infinidad de veces de que su gobierno no permitiría el influyentismo, no habría el amiguismo y los abusos que sus antecesores tenían en lo que se refiere a los contratos de gobierno a empresas particulares, pues bueno, ahí ahora se está evidenciando que justamente la empresa a la que está ligada la esposa de su hijo mayor, pues es la que le vende a México el equipamiento para la terminal de Dos Bocas, que estuvo involucrada en la compra de Deer Park, esta nueva refinería. Digo nueva porque ahora es de reciente adquisición por el gobierno mexicano, era propiedad de Shell, pero ahora es propiedad del gobierno mexicano, y que pues simple y sencillamente hoy en este tema el presidente simple y sencillamente decidió guardar silencio, no quiso hablar, no quiso decir nada y se quedó calladito porque dicen que así se ve más bonito. Vamos a otros temas que tienen que ver con el ambiente nacional. La secretaria de Energía, Rocío Nale, estará en Veracruz el día de mañana, justamente a propósito de cuestiones que tienen que ver con la cuestión de los energéticos en nuestro país. Ella va a encabezar la celebración de un foro orientado justamente a la reforma eléctrica en Boca del Río. El encuentro se tiene programado para realizarse en el World Trade Center Veracruz alrededor de las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana, perdón usted, y de acuerdo con la Secretaría de Energía está programada una conferencia magistral por parte de la secretaria para exponer los detalles de la reforma eléctrica. Para quienes no puedan acceder a este evento, que tendrá acceso controlado ante el tema de la pandemia del COVID-19, se hará una transmisión en vivo a través de la página oficial de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, CENER.mx, y obviamente ahí habrá acceso directo a toda la información que se estará generando en este foro. Es parte de estos foros que se están realizando a nivel nacional y que tienen que ver justamente con esta reforma eléctrica que se está realizando en el país. Y a propósito de la reforma eléctrica, el diputado presidente de la mesa directiva del Congreso, don Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que es necesario continuar los análisis en torno al tema de la reforma energética, la reforma eléctrica en el país. El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna aseguró que es necesario seguir el debate sobre la reforma eléctrica en las entidades y en los distritos electorales. Esto luego de 8 foros en los que ya debatieron expertos, empresarios, servidores públicos y sindicalistas. Gutiérrez Luna reiteró la invitación para que las entidades federativas y los distintos distritos electorales realicen ejercicios de debate y difusión sobre la iniciativa enviada al Poder Legislativo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de reforma eléctrica. Dijo que el Parlamento Abierto, que se inauguró el pasado 17 de enero en la Cámara de Diputados,
ha logrado llevar ya hasta el momento 8 foros de análisis en los que se han desarrollado diversos formatos, 2 juntas como diálogo en la Junta de Coordinación Política, 3 en la mesa de comisiones y otros 3 como debate a través del canal del Congreso. El diputado federal insistió en que la agenda sea desarrollada según los acuerdos y mecanismos alcanzados en la JUCOPO y dijo que en estas 7 jornadas los participantes resaltan con temas de abogados, representantes sindicales, ingenieros expertos, consultores externos especializados, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y servidores públicos que han revisado 3 temas: el sistema eléctrico creado por la reforma de 2013, el sistema eléctrico y el papel del Estado en la construcción del sistema eléctrico nacional, además de objetivos planteados y resultados de la reforma de 2013. Exhortó a los ciudadanos a involucrarse en los asuntos públicos, que conozcan lo que se está haciendo para que puedan opinar y que formen su opinión a partir de esta información, además de participar en los foros que se están realizando en todo el país. Insistió en que vale la pena que se haga lo propio en las entidades federativas. En cada distrito hay que seguir invitando a la gente a que vea de qué se tratan estos foros para que tengan un criterio, conozcan, sepan cuál es el propósito, el origen y la intención de la reforma eléctrica. Eso fue lo que dijo el titular de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna. Oye, a propósito de la ola de contagios que hay en estos momentos de COVID-19, recordará que hace unos días le platicábamos que la COFEPRIS aprobó el uso de molnupiravir, así se llama, molnupiravir, esta pastilla, este fármaco contra el COVID-19 en forma de pastilla. Bueno, hoy el director médico asociado de virología de Merck Sharp, esta empresa que produce y que diseñó este medicamento, reconoció que si bien desde el pasado 7 de enero la COFEPRIS autorizó el uso del molnupiravir, fármaco contra el COVID-19, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han realizado ninguna compra de este producto, por lo que se está a la espera de ver cuántas serían las dosis que necesitaría para que se puedan traer a México. De acuerdo con Javier Báez Villaseñor, que es director médico asociado de virología de Merck Sharp, estableció que este fármaco fue diseñado para suministrarse en casos leves a moderados con riesgo de agravarse por alguna comorbilidad como hipertensión o diabetes. El medicamento evita que las personas que tienen este riesgo de salud se hospitalicen, caigan en terapia intensiva, sean intubados y en el peor de los casos lleguen a fallecer. Insistió en que es un producto que se debe tomar ya con una prueba positiva dentro de los primeros 5 días después de que iniciaron los síntomas para que tenga efecto. Pero insistió en que a pesar de que el gobierno federal mexicano ya autorizó el uso de este medicamento, hasta este momento no se ha hecho una sola compra de este producto a la farmacéutica, por lo que no hay una certeza de cuándo podría ya llegar a los mercados mexicanos, a los estantes en las farmacias, este medicamento que pudiera servir justamente para comenzar a aliviar los síntomas de esta enfermedad. Así las cosas con el molnupiravir, que es este medicamento, este fármaco en forma de pastilla para combatir el COVID-19. Vamos a ir a un breve corte comercial. Regresando, le voy a estar platicando de lo que está pasando en torno al Ayuntamiento de Veracruz. Hoy hubo un escándalo tremendo porque se decía que un exdirigente del PRI municipal iba a llegar, un exregidor, iba a llegar como director de gobernación, subdirector de gobernación, y pues hubo quejas de los propios priistas, le platicaremos de qué se trata. También se inauguró un hospital en la zona de Boca del Río, la primera vez que hay un hospital en un centro comercial. Boca del Río es pionero en este aspecto, y le platicaremos de qué se trata esta nueva clínica ubicada ahí en la plaza
que está ubicada en Juan Pablo II, antes de llegar a la Avenida Costa Verde, esta nueva plaza que se abrió, la Plaza Forum, le hablaremos de ello, y también le estaremos platicando de las bodas colectivas que se van a realizar en Boca del Río, entre otros temas bastante importantes para usted. Así que quédese con nosotros, acompáñenos, denle manita arriba a nuestro contenido, síganos en TikTok, síganos en nuestro canal, en YouTube, en Abierto TV, y sobre todo suscríbase a nuestro canal en YouTube, en Abierto TV, para que reciba todos los días las notificaciones del nuevo contenido que tenemos para usted. Quédese con nosotros, regresamos enseguida, esto es La Sobremesa de hoy. Todavía tenemos mucho, mucho de qué platicar. Desde 1926 es una tradición familiar que enorgullece a los veracruzanos y fascina a los visitantes. Y tres generaciones no pueden estar equivocadas, porque el sabor de un gran café se reconoce de inmediato. En el Centro Histórico de Veracruz, Gran Café del Portal, sabor que se antoja. Gracias por seguir en sintonía de La Sobremesa de hoy. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta edición de este viernes ya 28 de enero. Se está acabando ya el primer mes del año. Realmente se ha ido rapidísimo y sobre todo un inicio de año bastante complicado. Aparte del tema de la cuesta de enero, la cuesta económica, la situación en materia de salud ha estado un poco difícil para todos los ciudadanos, no solamente para los veracruzanos, para toda la gente en el país ante el incremento de los casos de COVID-19 que se ha generado y sobre todo el hecho de que justamente a propósito de las temperaturas que han estado descendiendo bastante, pues obviamente pone en riesgo la salud de las vías respiratorias de la gente y esto nos lleva a estar pues constantemente en riesgo de que tengamos una enfermedad que pudiera
interpretarse como COVID-19, aunque no lo sea. Hay mucha gente que se ha enfermado de gripa, de tos en las últimas semanas y que desafortunadamente, pues como está la presencia de Omicron, esta nueva variante del COVID-19, pues hay mucha gente que ya asume que quien le da tos, quien le da gripa en automático tiene ya Omicron o alguna variante de COVID-19, aparte de la psicosis que está generando. Y a propósito de temas hospitalarios, hoy en Veracruz, bueno, en Boca del Río, en esta nueva plaza comercial que se abrió ahí en la zona de Juan Pablo II, antes de llegar a la avenida Costa Verde, se inauguró un centro hospitalario considerado como uno de los más modernos y que tiene que ver justamente con la atención de primer nivel a los habitantes, no solo de Boca del Río, sino de la región. Estuvimos por ahí en esto que fue esta apertura de esta nueva clínica médica. Y pues vea usted la modernidad y sobre todo la oferta en materia de salud que se tiene. Realmente bastante interesante y además, como yo le decía al inicio de este espacio, es la primera vez que yo veo un hospital en un centro comercial. Vea usted. Además cuenta con 44 consultorios que albergarán a médicos especialistas y subespecialistas del Estado. La unidad cuenta con una plantilla aproximada de 60 colaboradores enfocados en ofrecer servicios de salud de calidad, con calidez a precios justos, manteniendo así el distintivo del grupo hospitalario. Este nuevo modelo nace con el objetivo de llevar servicios de salud a lugares donde la infraestructura médica no sea suficiente para proveer de este servicio a la población. Clínica Medimac, que se ubica aquí justamente en esta plaza comercial. La idea es hacer un convenio con ellos, ver qué podemos darle de servicio al día. A lo mejor hay padecimientos en los que podemos darles un buen precio, una buena garantía al paciente. Y sí, precisamente ahora que conoció las instalaciones, tratar de hacer una buena sinergia con ellos. Considero que a partir de hoy deberíamos de tomarnos como de 15 a 20 días, más o menos, aproximadamente, en lo que terminamos pruebas de gases medicinales y de todo el equipamiento que tenemos. Bueno, pues ahí lo tiene, 15 días para que Medimac Médica Avanzada Contigo esté ya disponible para empezar a atender las necesidades de los veracruzanos, no solamente los boqueños. Está ubicada en esta plaza comercial nueva que está ahí en Juan Pablo II, a un ladito de la Comisión Federal. Vaya, conozca, los 15 días estarán ya abriendo sus puertas. Y aunque si bien no le deseo que tenga necesidad de atenderse en un hospital, que tenga necesidad de recurrir a un hospital, sí, pues es bueno de repente saber que hay nuevas opciones, hay buenas opciones para poder atenderse con la calidad que se necesita y sobre todo con los especialistas adecuados. Estuvimos recorriendo, si nos acompañó en la transmisión en vivo que realizamos, estuvimos recorriendo parte de este centro hospitalario. Abel Martínez también estuvo por ahí, ahí está la cápsula que realizó a propósito de este recorrido y pues realmente, realmente muy, muy interesante tanto el equipamiento como en materia tecnológica, como en materia humana, el equipo humano con el que va a contar justamente Medimac, ahí, Médica Avanzada, en Boca del Río, realmente es impresionante. La inversión, obviamente, muy importante, pero todo para darle una buena atención en materia de calidad. Muchas gracias, Rolly Flores Castellán, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rogelio Hernández, también, por darle manita arriba a nuestro contenido. Huerta MA, muchísimas gracias también. Salvador Herrera, Martina Cervantes, gracias por sus comentarios.
Oiga, ahí en este mismo evento que estuvo justamente la presidenta del IF municipal de Boca del Río, la señora Melina Rivera de Unanue, platicamos con ella del tema que tiene que ver con las bodas colectivas que se van a realizar en Boca del Río, y esto fue lo que nos dijo la señora Melina Rivera de Unanue, presidenta del IF municipal de Boca del Río. La convocatoria va muy bien, hemos tenido ya varias solicitudes ahí en el registro civil, todo va avanzando muy bien. Va a ser el 25 de febrero, estamos esperando también, todo depende también del semáforo, cómo se encuentre por cuestiones de COVID, pero bueno, hasta ahorita todo sigue en pie, estamos esperando también que más parejas se vayan, se inscriban, que quieran legalizar más que legalizar su amor, pues ahí estamos pendientes también, muy pendientes. ¿Cuándo se cierra la convocatoria? La convocatoria se va a cerrar una semana antes del 25 de febrero. Ahí tenemos un problemita con el audio de la señora Melina Rivera de Unanue. Le decía yo y le comentaba que será el 25 de febrero que se van a realizar las bodas colectivas ahí en Boca del Río. Así que si usted se quiere casar, acuda a Boca del Río, vaya, regístrese o entre a la página del DIF municipal de Boca del Río, donde puede encontrar usted la información completa de todos los detalles de esta. Oiga, antes de irnos al tema del Partido Revolucionario Institucional, que hoy estuvo bastante interesante la situación, le platico rápidamente que el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer el día de hoy que desde el martes 25 de enero, dice él, ¿verdad? No se había dicho nada de eso, pero bueno, dice que desde el martes 25 de enero se envió al Congreso local la iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal de Veracruz, esto de acuerdo con la recomendación que le emitiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos con número 146/2021. La iniciativa fue enviada por el equipo jurídico del gobernador al Congreso del Estado. Permítame un segundo. Le cuento que fue entregada el martes 25 al Congreso local y este jueves 28 de enero el Poder Legislativo Estatal envió un oficio con número PRES/0136/22 para confirmar la recepción de este documento. La recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos es, como les decía yo al principio de este espacio, derivada de la detención de 6 jóvenes que fueron detenidos por elementos policíacos por el supuesto delito de ultrajes a la autoridad en una plaza comercial en la capital del estado. Esta recomendación emitida tiene que ver justamente con los abusos cometidos contra los jóvenes. Una parte central establecía la solicitud al gobierno del estado de derogar el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal. Desde el pasado 1 de enero, tanto el gobierno como la Fiscalía de Veracruz confirmaron la aceptación de esta recomendación y estaban en proceso de atender cada una de las acciones solicitadas por ella. Una de las acciones que establece esta recomendación es implementar acciones penales. Así lo dijo la recomendación, así lo dice, acciones penales contra los policías, los elementos de la policía ministerial, los integrantes del Ministerio Público, el juez de control y los jueces a cargo de la investigación y del proceso contra los 6 jóvenes que resultaron inocentes de todos los cargos que se les acusaban. Tenemos confianza en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creemos que no se va a prestar a golpeteo político, es una persona seria que está preocupada por los derechos humanos y por eso estableció el gobernador. Aceptamos en sus términos la recomendación, esto dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Y pues bueno, le platicaba yo que hoy se dio un pronunciamiento por parte de la dirigente del movimiento
territorial del Partido Revolucionario Institucional a raíz de que se dio a conocer de que Daniel Galindo Moreno, quien fue regidor del PRI y quien en su momento ha sido dirigente de ese partido en Veracruz y ha tenido algunos cargos, pues podría asumir la subdirección de gobernación en el Ayuntamiento de Veracruz. Obviamente estoy ante los ataques que en las últimas semanas dirigentes de algunos sectores del PRI, algunos presidentes seccionales y algunos líderes de este partido han denunciado que se han sufrido por parte de Daniel Galindo Moreno, lo acusan directamente de ser quien los ha bloqueado para poder acceder a algunas cuestiones. Pues bueno, simple y sencillamente, saludos Ricardo Pinzón, muchas gracias por estar con nosotros. Pues simple y sencillamente, hoy la dirigente estatal del Movimiento Territorial salió a hablar del tema y esto fue lo que dijo de estas intenciones, de estas presuntas posibilidades de que Daniel Galindo llegue a este cargo. Me entero, porque pues estamos en Veracruz, de que quiere ocupar carteras dentro de gobernación, que ya metió a David Lara, que no resuelve nada y también le toca pagar luego en el partido nóminas y todos se clavan. A mi gente le han tenido que pagar, pero porque casi los tengo que agarrar, casi los tengo que amarrar a que le paguen a la gente de la militancia. No pueden estar en cargos la gente de Galindo ni Galindo, en cargos administrativos y de funcionario en esta comuna municipal, que apenas comienza. Hoy le pido a la señora Patti que no le permita que siga metiendo más gente, sobre todo que él nos ve platicando, encontrarnos a alguien de otros partidos que fueron priistas, que no sabe la señora Patti que él tiene a su mujer Diana Fabiola Álvarez en Bienestar y que desde ahí opera. Vamos a esperar otra administración y como siempre ha vendido las elecciones, porque él ve para él y para su equipo. Entonces yo le pido que se vea muy exhaustivamente, porque bueno, es del dominio público que él va en la dupla, no la terna, la dupla de que puede ocupar alguna cartera en la dirección de gobernación municipal. Tengo entendido que también va este otro muchacho, este Argudín. Yo prefiero que llegue un Argudín, que luego le dicen loco, pero no está loco. Tan no está loco que se lleva con todos. Yo no he tenido diferencias con él, a veces difiero de sus causas, pero se puede tratar con él. ¿Cuál es el riesgo mayor de que llegue Daniel Galindo? Que cuando ya venga y ya la señora Patti y todo el equipo administrativo, porque es una administración del gobierno municipal, él llegue, AMLO, directamente, y le diga a través de su mujer, aquí está la maleta, porque eso es lo que él va donde está el dinero, siempre, y tiene ese antecedente. Lo ha solapado todos los presidentes de partido. Llega con Marlon y pues ya Marlon no le queda otra más que aguantarlo. ¿Por qué? Porque siempre viene solapado. Hoy tiene detrás de él una diputada federal y lo digo con conocimiento de causa. Siempre se clava el dinero. Ahí está lo dicho hoy. Pues bueno, ahí mencionaban a Antonio El Regudín, que sería un mejor subdirector de gobernación o un mejor funcionario municipal que Daniel Galindo. Pues ahí está. Ahí está la propuesta que se la dejan a la alcaldesa. Sobre todo, pues a cómo están las cosas, realmente tener al enemigo en casa está un poco difícil. Está un poco interesante, dijeran por ahí. Oiga, el diputado local veracruzano, Fernando Arteaga Ponte, se reunió con integrantes del MOS y va contigo en la sede del Congreso del Estado para analizar justamente el tema que tiene que ver con pues la posibilidad de echar abajo la concesión de Grupo Mazagua ante el daño que le ha provocado a los ciudadanos ante las situaciones que se han generado a raíz justamente
de esta concesión y que ahora, pues no solamente le están cobrando el consumo de agua, sino que ahora, cuando Ramón Polo anunció en su momento, dijo que la concesión incluye una inversión muy fuerte por parte del Grupo Más Agua, integrado por Odebrecht y Aguas de Barcelona, para la renovación de la red de agua potable y de alcantarillado de Veracruz. Después se dijo que no, que solamente era para la red de agua potable, pero resulta que ahora Grupo Más pretende cobrarle a los usuarios la renovación de la red de agua potable. Y están dejando en algunos domicilios unas etiquetas que tienen que ver, ya le platicábamos aquí, que tienen que ver justamente con la supuesta sustitución de tuberías que pues el usuario nunca probó, nunca solicitó, y que pues simplemente dicen, no se preocupe, ya se las cambiamos. Sepa si realmente las cambiaron. Ya se las cambiamos. Se las vamos a cobrar en 8 amortizaciones en sus recibos. O sea, un tubito que a lo mejor cuesta 10 pesos en la ferretería, se lo van a cobrar en 8 recibos de agua. Pues, ¿a cómo le van a cobrar el servicio? ¿A cómo se los van a cobrar? Habrá que checar ese tema y sobre todo estar muy pendientes de esto. Y pues bueno, hoy le decía yo, el diputado Fernando Arteaga Ponte se reunió con los integrantes de Moz Iba Contigo y esto fue lo que dijeron. Este convenio que tiene el grupo Más y el que tiene el grupo Ocab en Boca del Río son de empresas foráneas, brasileña una y la otra española. Y con la ley en la mano vamos a echar abajo esta concesión, porque hoy que empezamos a investigar y a ver los resultados de este trabajo profundo y jurídico, nos damos cuenta que por arte de magia desaparecen unos anexos, y eso va a ser precisamente parte fundamental para echar abajo. Para mí es un compromiso, y como lo dije a todos mis compañeros, soy del puerto de Veracruz, nacido, crecido, ahí estudiamos, ahí nos formamos, y tengo un compromiso con todos los que votaron y confiaron en este proyecto, en un servidor. Y como les he dicho, no les puedo fallar porque ahí vive mi familia. Hay un compromiso grandísimo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de atender todas y escuchar las necesidades del pueblo. Llevamos una buena impresión de su compromiso, lo que voy a decir es su compromiso, no nada más de él, sino hacia la sociedad con nosotros. Porque también ella vive y ella tiene familiares, y por eso tiene que luchar, al igual que todos nosotros lo venimos haciendo, porque allá vivimos y tenemos nuestra gente. Nos vamos contentos, nos vamos satisfechos por la atención que se nos dio, el seguimiento que se nos dio desde que estábamos en las puertas de este recinto allá en la calle hasta aquí llegar a este recinto. Vemos de parte del diputado García que sí se va a hacer, está muy comprometido ya con el tema, está muy empapelado en esto. Esperamos que no tenga barreras que luego suceden sin saber, surgen esas barreras. Pero hoy el presidente de la República nos da las armas. Hoy va a haber en pocos días una convocatoria nacional para una ratificación de poder o revocación. Esa es, ahí está. Y gracias al presidente Andrés Manuel, esa revocación nos va a servir para echar abajo ese grupo que se vaya de Veracruz, porque está extorsionando, se están haciendo millonarios a base del esfuerzo de cientos o miles de veracruzanos, miles de boqueños y miles de habitantes del municipio de Medellín. Pues así las cosas con lo dicho por el diputado Fernando Arteaga Ponte y esta reunión que tuvo con los integrantes de Moz Iba Contigo ahí en el Congreso del Estado. Vamos con Mike, el caricaturista, veamos qué nos tiene preparado el genio de los colores, las tintas y el humor negro de este viernes 28 de enero de 2022. Esto que tiene que ver con este show que se dio esta semana de Alfredo Adame. Curiosamente nos dicen que estaba muy álgido el tema de los homicidios de los reporteros. Curiosamente la gente más atenta a la golpiza que le dieron, la supuesta golpiza que le dieron a este actor Sete, que por los temas que realmente deberían de interesarle a la ciudadanía. Esto se llama
Caja China Mexicana, Michael Caricaturista. Este convenio que tiene el grupo MAS y el que tiene el grupo Ocado en Boca del Río son de empresas foráneas, brasileña una y la otra española. Y con la ley en la mano vamos a echar abajo esta concesión, porque hoy que empezamos a investigar y a ver los resultados de este trabajo profundo y jurídico, nos damos cuenta que por arte de magia desaparecen unos anexos. Y eso va a ser precisamente parte fundamental para echar abajo. Para mí es un compromiso, y como lo dije a todos mis compañeros, soy del puerto de Veracruz, nacido, crecido, ahí estudiamos, ahí nos formamos, y tengo un compromiso con todos los que votaron. Muchas gracias a Mike, el caricaturista. Muchas gracias por su colaboración esta noche de viernes. Genial, como siempre. Y los memes abundaron, a propósito de esta situación de Alfredo Adame. Incluso por ahí uno que decía que hasta que habían clausurado la escuela de karate donde supuestamente le dieron la cinta negra. Pero bueno, así las cosas con esto que acontece en Veracruz, México y el mundo. Le agradezco mucho que me haya acompañado el día de hoy, en esta semana, en todas las transmisiones que hemos tenido por En Abierto TV, por nuestra página hermana En Abierto TV Alterna. Gracias por darle manita arriba a nuestro contenido En Abierto Noticias en Facebook Live. También muchas gracias por seguirnos en TikTok, arroba En Abierto TV, por acompañarnos en nuestra comunidad en Kawaii, donde aparezco como Jorge Ernesto Oliva. Y muchas gracias también por visitar nuestra página www.enabiertonoticiastv.com, donde tenemos toda la información que se genera en Veracruz, México y el mundo, más extensa para que esté usted bien informado. Le agradezco mucho y lo espero el próximo lunes. Mañana estaremos transmitiendo completamente en vivo este foro sobre la reforma eléctrica que se va a realizar en el World Trade Center a partir de las 11 de la mañana, con la presencia de la Secretaria de Energía, Rocío Nale, y estaremos pendientes también de algunos otros temas. Muy temprano estaremos con el delegado de programas sociales del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que hará un informe, un anuncio muy importante sobre el tema de las vacunaciones, así que no se pierda, por favor, nuestra transmisión en vivo. Por ahí de las 9 de la mañana estaremos desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente, así que estése con nosotros, acompáñenos y sobre todo le pido que le siga dando manita arriba y compartiendo nuestro contenido. Soy Jorge Ernesto Oliva, como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Nos vemos la próxima. Adiós.
Desde 1926 es una tradición familiar que enorgullece a los veracruzanos y fascina a los visitantes. Y tres generaciones no pueden estar equivocadas, porque el sabor de un gran café se reconoce de inmediato. En el Centro Histórico de Veracruz, Gran Café del Portal. Sabor. Para reformar todo esto, que paguemos menos, que las empresas extranjeras no se lleven las ganancias que ustedes pagan. Y decidimos hacer unos foros para debatir el tema de frente a la sociedad, de frente a las y los mexicanos. Queremos que la gente sepa y que se informe para que entre todos impulsemos y apoyemos esa reforma que tiene como objetivo a ustedes. Yo quiero pedirles que tengan la confianza que en la Cámara de Diputados tenemos un compromiso con el pueblo. Y este compromiso es bajar el precio de la luz. Estamos aquí en Veracruz, nos acompaña Logia Camasónica, luchadores y pescadores. Nos vamos a reunir con todos los sectores y los vamos a estar apoyando. Cuentan con su amigo Mina Tifleco, Sergio Gutiérrez Luna. ¡Bravo! ¡Bravo!